Universitas. Esta palabra proviene del latín y define a toda comunidad que se organiza con cualquier objetivo. A partir del siglo XII, en Europa, su significado se aplicó para reconocer a los grupos de maestros y estudiantes que se unían por el derecho de enseñar y estudiar. Con el paso de los años, daría nombre a una de las instituciones más antiguas y complejas de la historia, la universidad. A mediados de los años 50, en el mundo cobraba fuerza la idea del conocimiento científico como un instrumento imprescindible para asegurar el progreso. En Argentina, ¿cómo se manifestó? El 16 de septiembre de 1955, un golpe cívico-militar derrocó al gobierno de Juan Domingo Perón. Con el apoyo decisivo de la Marina, de los partidos políticos que se oponían al peronismo y de sectores de la Iglesia Católica, asumió la presidencia de facto el general de división Eduardo Lonardi. A los dos meses fue reemplazado por el general Pedro Eugenio Aramburu, quien condujo el gobierno hasta 1958. Esta dictadura se llamó a sí misma Revolución Libertadora. Las acciones de gobierno y las leyes dictadas por el Poder Ejecutivo se dieron en un contexto de persecución política y silenciamiento de grandes sectores de la población. El gobierno de facto intervino la CGT, disolvió el Partido Peronista, derogó la Constitución sancionada en 1949 y anuló el funcionamiento del Congreso. En 1956 fusiló sin juicio previo a un grupo de trabajadores y a oficiales y suboficiales que intentaron rebelarse para reinstaurar el sistema democrático. Encarceló a cientos de militantes peronistas y dirigentes gremiales. Prohibió la mención de palabras vinculadas a las personas de Perón y su esposa, María Eva Duarte. En lo económico instauró un modelo de apertura bajo el influjo ya no solo de Gran Bretaña, sino también de Estados Unidos, en un contexto de posguerra en el que Latinoamérica quedaba bajo la influencia norteamericana. El gobierno de facto reinstauró la ley Avellaneda y a los pocos días la reemplazó por el decreto ley 6.403, que sentó las bases para la reestructuración del sistema. Paradójicamente, la Universidad de Buenos Aires se modernizaría en tiempos de dictadura. El ministro de Educación era un hombre del conservadurismo católico, Atilio Del Oro Maini. A partir de las negociaciones con la Federación Universitaria Argentina, estableció el gobierno tripartito en las universidades.
profesores, estudiantes y egresados. Permitió la sanción de nuevos estatutos y luego de la intervención, el llamado a elecciones. Las nuevas autoridades reincorporaron a profesores y estudiantes que habían sido expulsados desde 1943, pero prohibieron a su vez que se presentaran a concurso aquellos que habían apoyado públicamente al gobierno peronista. La negación del reconocimiento de cualquier tipo de legitimidad académica al enemigo político iniciada años antes signaría la vida universitaria de varias generaciones. Te pido una reflexión sobre la universidad de lo que se ha denominado la época dorada, que tuvo como uno de los protagonistas a tu padre, José Luis Romero. Yo ahí la conocí en dos momentos, ¿no? Uno que personal y familiarmente fue muy intenso, que es cuando en 1955 lo nombraron rector de la universidad. Yo tenía en ese momento 12 o 13 años, de modo que mi entendimiento no iba muy lejos, pero tengo una cosa muy vivida sobre las tensiones muy intensas que hubo en ese momento, en el cual no era tan fácil asumir el rectorado de una universidad llena de gente hostil, ¿no? Me acuerdo mucho del conflicto por la intervención al Colegio Buenos Aires, que fue muy resistida por los profesores. Ahora, te consulto lo siguiente. Con el decreto ley de Loromaine y Aramburo, con el artículo 28 de creación de las universidades privadas, también tuvo el artículo 32 que no podían participar en los concursos aquellos que habían sido simpatizantes del régimen anterior, independientemente de la calificación. ¿Cómo lo vivió él? Porque hay quienes como Horacio Sanguinetti, por ejemplo, dicen que él tiene un buen recuerdo de algunos profesores de derecho que luego, por eso, no se presentaron a los concursos, prefirieron renunciar. Esa también es una situación de conflicto. Con respecto a lo de los profesores peronistas, llamémosle así, mi padre fue nombrado rector a propuesta, casi por imposición, de la Federación Universitaria, ¿no? La Federación Universitaria en ese momento, que es la gente que está en la Fundación 5 de Octubre, era tremendamente antiperonista, pero de un jacobinismo extremo, ¿no? De esos que se paraban en la puerta de la facultad y les decían a los profesores, usted no entra más aquí, ¿no? De modo que a partir de esa situación no era bastante complicado manejarse, ¿no? Lo que mi padre siempre contó es que decidieron adoptar un criterio objetivo. Objetivo quiere decir elegir dos actos que denominaron de indignidad académica, que fue el pedir un pedido público por la reelección de Perón y otro pedido público por la concesión del doctorado honoris causa a Eva Perón, ¿no? Y dejar fuera de la universidad a los profesores que estaban en esa lista, ¿no? Ni uno más ni uno menos, ¿no? Mi padre durante años conservó esa lista guardada como testimonio para el futuro, ¿no? Y te menciono dos casos. ¿Es una lista extensa? Es una lista extensa, sí, pero no todo lo extensa de lo que hubieran querido los más duros. Te menciono dos casos. Uno de los que estaban en esa lista era ministro del gobierno de la Revolución Libertadora. Entonces, como con atención especial, se le dijo que mejor renunciara antes de que tuviera que cesar automáticamente por estar en la lista, ¿no? En cambio, en otro caso, mi tío Francisco, que durante todos los años 30 hasta el 45 había sido profesor de metafísica en la Facultad de Filosofía y Letras y era una personalidad muy destacada en el mundo de la filosofía, y se suponía que, entre otras cosas, la revolución tenía que permitir que él volviera a su sitio. Pero el profesor que ocupaba la cátedra, que era el profesor Basalo,
un hombre católico, tomista, poco afín con la nueva tónica, pero que no había firmado nada ni estaba incluido en la lista, y mi padre tuvo que decirle a su hermano que no lo podía reponer en su cátedra, cosa que su hermano nunca llegó a entender del todo, ¿no? Se reorganizó el CONICET. Se le cambió el nombre por Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Y se designó a su frente al premio Nobel Bernardo Houssay. En 1956 se crearon dos nuevas universidades nacionales. Sobre la base del Instituto Tecnológico del Sur, en Bahía Blanca, surgió la Universidad Nacional del Sur. Y a partir de las instalaciones que las universidades del Litoral y Tucumán tenían en Corrientes y Chaco, se creó la Universidad Nacional del Nordeste, con rectorado en Corrientes. Pero el grueso de la matrícula siguió concentrada en Buenos Aires, Córdoba y La Plata. Se modernizaron instalaciones y se ampliaron carreras, principalmente en Buenos Aires, mientras que en Córdoba, Cuyo o el Litoral, el impacto fue menor. El gobierno de Aramburu encontró una fuerte oposición por parte de los trabajadores organizados y la militancia peronista que seguía la conducción de Perón desde el exilio. Los trabajadores protestaban con huelgas, sabotajes en las fábricas y manifestaciones. En 1958 hubo llamado a elecciones. Tras un acuerdo con el peronismo, triunfó Arturo Frondizi, candidato de la Unión Cívica Radical Intransigente. Se creó el Consejo Interuniversitario, integrado por rectores de todas las universidades estatales. Al mismo tiempo, en la UBA, se crearon el Instituto de Investigaciones Médicas de la Facultad de Medicina y el Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas. Se abrieron las carreras de Psicología, Sociología, Ciencias Antropológicas, Economía y se aprobó el Plan de Ciencias de la Educación. En 1958 se creó el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Su director fue el médico Luis Federico Leluar, uno de los mayores exponentes de la investigación científica argentina. A este centro llegaron investigadores y becarios procedentes de los Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Francia y otros países. La Revolución Libertadora había abierto la posibilidad de crear universidades privadas. Con la redacción del artículo 28 del decreto ley 6.403. Pero esto contradecía valores muy arraigados en la tradición cultural argentina, que concebía la educación como laica, gratuita e igualitaria. Y en aquel momento no tuvo la aprobación del mundo académico e intelectual. El presidente Frondizi decidió avanzar en la reglamentación del artículo 28, a pesar de la oposición de varios rectores. Cuando envió el proyecto al Parlamento, se inició una activa campaña de huelgas y movilizaciones. El proyecto de gobierno fue rechazado en la Cámara de Diputados, pero la de senadores aceptó un dictamen de la Comisión de Educación elaborado por el diputado frondicista Horacio Domingorena. Así, la ley se promulgó y fue conocida como Ley Domingorena. Por ella se autorizó el funcionamiento de las universidades privadas, aunque no se les permitió recibir financiamiento estatal. El ideario de Brown Menéndez y otros científicos que promovieron la universidad libre, privada, de investigación en el período peronista, fue relegado por el pensamiento de la Iglesia a través de sus universidades, de disputar el espacio político e ideológico, o sea, la formación de dirigentes. Así, la universidad privada argentina asumió el mismo modelo dominante de la universidad estatal, profesionalista. En agosto de 1959 se fundó la Universidad Católica de Córdoba. Meses más tarde se crearon la Universidad Católica de Santa Fe, la Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires y la Universidad del Salvador.
Un año después, las instituciones privadas contaban ya con 895 estudiantes y 351 docentes. En 1960 se crearon la Universidad de Morón y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. En 1962, la Universidad Argentina de la Empresa y en 1964, la Universidad de Belgrano. En 1962 se conformó el Consejo de Rectores de las Universidades Privadas. Las opiniones a favor y en contra de la educación superior privada se hicieron escuchar en las calles. ¿Qué ideas estaban en juego? La iniciativa privada en la educación nace con la Revolución de Mayo. Y es un derecho humano que tiene que ver con la libertad de pensar. En definitiva, ¿de qué estamos hablando? De la articulación de lo público y lo privado. Pero ¿de qué estamos hablando en términos de calidad? Que el Estado tiene que fijar las reglas centrales con que él va a actuar en la vida universitaria y con los que particulares se tienen que comprometer. Mi síntesis es que la Argentina se construye gradualmente y en los temas de los derechos y garantías constitucionales, uno de los derechos más tardíos ha sido el de la libertad de enseñanza. Lo que quiero señalar es que los procesos no son ni acelerados ni tardíos, son procesos históricos. Volvamos un minuto a el conflicto, porque la ley Domingo-Arena no se desarrolló con tranquilidad. Hubo movilizaciones, 300.000 manifestantes en favor de Laica, 60.000 en favor de la Universidad Libre. En términos comparativos, dicen las crónicas que había más masiva, era contra. También con ciertos rasgos de violencia. Es muy lúcida tu presentación y yo la comparto y te ruego que me permitas introducir un componente central para comprender ese periodo, el golpismo. Frondizi se enfrentó 40 golpes militares. Y el golpismo estaba claro el día que él asume la presidencia el 1 de mayo del 58, en donde la Junta Militar discute si entrega o no entrega la presidencia. Así que todo ese tema del conflicto sobre la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, las confrontaciones, las plazas de un lado, las plazas del otro, miremoslo en términos de un gobierno militar que se había retirado fusilando a un gobierno militar que estaba preparado para volver con el derrocamiento de Frondizi, y volvió. Se crea el Consejo de Rectores de Universidades Privadas en octubre de 1962, en el mismo momento en que el presidente que reglamentó la ley estaba preso en Martín García. Para impulsar la actividad científica a principios de los 60, el CONICET promovió la investigación dentro de las universidades. Creó la carrera de investigador científico con un sistema de niveles y grados de experiencia y otorgaba una asignación económica pequeña a modo de beca que se sumaba al salario de docente investigador que pagaba la universidad. El periodo entre 1955 y 1966 se recuerda como la edad de oro de la UBA, por los cambios en sus estructuras curriculares y el prestigio de sus investigadores y docentes. Se renovaron los métodos de enseñanza y se tendió a fortalecer el perfil científico de la universidad. Sin embargo, en lo político, el clima fue de una gran inestabilidad. Frondizi fue derrocado y asumió interinamente el presidente del Senado, José María Guido. En 1963, con el peronismo todavía proscripto, fue electo presidente Arturo Illia, quien fue derrocado en 1966 por el golpe que llevó al poder al general Juan Carlos Onganía. Los académicos otorgaron una fuerte impronta a una etapa de gran convulsión social y de interrupciones de la democracia en Argentina.
Tus estudios entonces fueron a caballo entre el gobierno de Perón y la Libertadora, porque si te graduaste en el 57, quiere decir que al menos cruzaste 2 años o 3 años entre el 52 y el 55. Así es, sí. ¿Qué recuerdos tenés? Yo entré en el 53. Yo soy alumno y profesor de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Yo me recibí en el 57. Había habido separación de profesores poco antes de que yo entrara a la facultad. O sea, había algunas materias que eran débiles. Y había tensión política, ¿no es cierto? Es decir, había tensión política a nivel de los centros de estudiantes. Había un centro de estudiantes oficialista, que era la CGU, y los centros de estudiantes como el Centro de Estudiantes de Química, de Ingeniería, etcétera, que centros de estudiantes adheridos a la Federación Universitaria que estábamos fuera de la universidad, sino digamos, teníamos locales fuera de la universidad. Concluye el gobierno de Perón con el golpe militar, en el cual participa la fuga, en el sentido de sí, no activamente, digamos. Pero solidaria, en diciembre del 55 se dicta el decreto de ley con Aramburu y de Loro Maine, de la autonomía, el gobierno tripartito. En la facultad hubo toda una serie de medidas que se fueron tomando de atraer profesores con prestigio, que quisieran tener dedicación exclusiva. Y en esa época, bueno, mis últimos años de estudiante, yo era activo en el centro de estudiantes y nosotros apoyábamos entusiastamente este movimiento de reforma, de modernización de la universidad, y el CONICET se fundó en el medio de este periodo, digamos, o al principio de este periodo, en el 58, y obviamente la presencia del CONICET fue importante para la formación de cuadros de investigación y para apoyo con subsidios, con financiamiento a la investigación, principalmente en las universidades, como lo decía el mismo USEI, ¿no? Y crea la carrera del investigador. Se crea la carrera de investigador, sí. Se crea la carrera de investigador como instrumento de apoyo a la investigación. Entonces, lo que tenemos es una confluencia de un modelo de universidad más orientado a la investigación, con docentes de tiempo completo, que forma a nivel de doctorado, que los incorpora, que les da cargos docentes, que van desarrollando una carrera académica, y un CONICET que es una suerte de apoyo y que da este suplemento o estipendio o el grant que da la National Science Foundation, sí, a investigadores, sí, universitarios. Sí, ¿No es un escalafón? No, con un sistema competitivo, ¿no es cierto?, para subsidios, incluso para ingreso a la carrera. No es un cuerpo de investigadores asalariados del CONICET, ¿no? Clementina es una cosa muy interesante. Cuando se normalizó la Facultad de Ciencias en la universidad, y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en particular, lo primero que se planteó fue crear el Instituto de Cálculo para traer una computadora. O sea, había una idea clara dentro de las autoridades de la facultad y de Rolando García en particular, de que era importante tener una computadora en la Universidad de Buenos Aires. Y entonces se creó un instituto de cálculo que consistía en ese momento de 3 personas. Manuel Sadosky, González Domínguez y Simón Altman. ¿Y cuál es tu reflexión? Porque, digamos, es algo osado para la época, sí, es un desafío. Sí, era un desafío, era una época... Porque luego uno ve la interrupción de todo esto con el 66 y uno de los problemas que hay está vinculado a eso. Hasta el año 66 el funcionamiento de la computadora tenía varias patas. Por un lado, era... La computadora y el instituto de cálculo del cual dependía la computadora, si bien dependía del departamento de matemática, era como la columna vertebral de la futura carrera de computación que se creó en el año 63. Fue la primera carrera de computación científica que se creó en el país y en Sudamérica. En Sudamérica. Sí. Y recién hubo un programa oficial de computación en Estados Unidos cuando la ACM, la Association for Computing Machinery, creó en 1968 su currículum. O sea,
existía ya computación, pero recién se fijó en el año 68. O sea que acá se trabajaba en la frontera. La etapa histórica fue muy, muy importante. En Exactas, en particular, se vivía un entusiasmo que lo muestran todos los reportajes que se le hacen o conversaciones que hay con gente que fue estudiante o graduado joven de esa época. Pero no hay que idealizar totalmente. O sea, la Universidad de Buenos Aires era una universidad en que no estaba, no todo el mundo era reformista, partidario de esto, partidario de lo otro. O sea, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires pasó a ser juez de la Suprema Corte de Justicia de Onganía. En el 55, la universidad, a partir del 55 y de la universidad reformista que presidió primero José Luis Romero y enseguida Ricieri Frondizi, ya electo por sus pares, tuvo un cambio en lo pedagógico, en lo institucional, en lo cívico, pero fundamentalísimo. Simplemente digo dos cosas. Eudeva, una editorial que se convirtió en la más importante de habla hispana, en 7 años se editó arriba de 10 millones de ejemplares que costaban menos que un atado de cigarrillos, con Boris Spivakov al frente. Y lo otro fue el comienzo de la ciudad universitaria, en lo cual estábamos muy retrasados, que al caer la universidad con el longaniato, se suspendió porque los militares temían que fuera un centro estudiantil donde los estudiantes se juntaran todo y se convirtieran en una especie de cuartel del escándalo universitario. En un contexto, digamos, de un clima social externo difícil, porque hubo golpes militares, había proscripción del peronismo y termina con el derrocamiento de Arturo Illia. Las investigaciones de Luis Federico Leluar sobre los nucleótidos de azúcar y el rol que cumplen en la fabricación de los hidratos de carbono le valdrían en 1970 el Premio Nobel de Química. Pero los avances científicos no estaban aislados de la realidad social. Durante los años 60, las Fuerzas Armadas fueron adquiriendo cada vez más peso en la vida política. Se instauró la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, mientras que a las universidades llegaban ideas revolucionarias. Creo que fue un momento en el que no solo se inserta en un proceso de cambio cultural muy importante a nivel internacional, con todos estos procesos de liberación, Asia, África, nuevos movimientos intelectuales, y también en la Argentina, este proceso en la universidad se conjuga con la experiencia en el cine, básicamente Cine Liberación, con La Hora de los Hornos, y después con las entrevistas que le hacen a Perón, que es la actualización doctrinaria para la toma del poder. Es el movimiento de los sacerdotes del tercer mundo. También hay un momento de ruptura cultural en el teatro, con Juan Carlos Gené, con Marilina Ross, con Piero, en la música. O sea, creo que fue un momento de creatividad, no solamente en la Argentina, sino a nivel internacional, que tuvo, bueno, un potencial muy grande con respuestas muy duras. Se dan procesos de modernización en la universidad, en el tema organizacional, en la generación de los organismos de ciencia, en la discusión respecto de la organización de cátedras y departamentos, en la profesionalización de los universitarios, en cómo se va generalizando la dedicación exclusiva, y un conjunto de transformaciones que en cierta manera también acompañan un proceso que es común en América Latina. Yo diría que si para algo sirvió todo lo que hicimos y que la verdad que yo lo fogoneé, pero lo hizo muchísima gente, fue que se estableció en la Argentina un símil con la generación del 80. En la misma forma que se dijo que para la generación del 80 hacía falta una educación primaria obligatoria de la 1420, se comprendió que para la sociedad del siglo XXI este nivel de la educación estaba a nivel de la universidad. Y se estableció definitivamente la necesidad de creación de universidades.